The adorable elderly lady with braided gray hair seems familiar. Yes, she is none other than the woman who inspired one of the most popular animated films. She is Mama Coco, the mystical great-grandmother in the Disney Pixar film, the same person who brought the Mexican celebration of Dia de los Muertos to the world. María de la Salud Ramírez Caballero is 105 years old. Movie producers based Coco on her. Today, her relatives wish that this cheerful woman who has dedicated her life to pottery be given the recognition she deserves. Que reconozca la imagen de mi abuelita, que ella es la mamá Coco. No que esté diciendo que no es ella, nomás sacó pues la imagen para estar diciendo que no es ella. Pero ella es la verdadera, la Mama Coco. Doña María, or Mama Coco as she is known in the area, recalls the moment when movie producers saw her in the town plaza in Santa Fe de la Laguna. Sí, me ofrecieron muchas cosas, pero nada, no resultaron nada. Nomás nos vinieron para retratarnos, para llevar, y nos dijo, a ver qué necesitas. Digo yo, pues yo estoy necesito, mira aquí cómo estoy viviendo. Y sola, y pues yo, mi hija vive en la casa, y yo aquí sola. The charismatic elderly lady now receives visits from entire families. They show her their love and affection. And who better than children to say she is the true Mama Coco? Recuerda tu papá. No se puede, así, no. Yo no me llamo así. Nomás lo nombraron Ancina y ya toda la gente, pues toda la gente que viene a visitarnos, nos dijo que si yo me llamo Ancina. Dijo yo, señora, yo no me llamo Ancina, yo me llamo María Sal. Just like Mama Coco, the most important thing to her is her family. She had 3 children and she has some 50 grandchildren and great-grandchildren. Yo creo que muchas personas están viendo y mucha gente está viniendo a verla. De los extranjeros de Japón vienen a ver a ella nada más. Y nosotros estamos bien contentos. Doña María de la Salud and her family are not asking for money. They only want the producers to acknowledge that she is the true Mama Coco. Es mi hija. Nada, mamá. No tengo nada.